Buenas tardes. Estamos probando los primeros kilómetros de la moto nueva. Justo me acabo de cruzar con Ford. Como estaba diciendo, estoy probando los primeros metros de la moto Yataiga TXR250L. Le hice un par de ajustes para mi comodidad, como regular la inclinación del embrague, freno delantero, la inclinación del manubrio, calibrar las cubiertas. Bueno, os prometo todo esto como para hacer una pequeña vuelta el día sábado. Para hacerles una clase. Hasta ahora lo que estoy notando es lo siguiente. Muy buenos frenos. La verdad que suena muy bien. El freno adelante es un poquito duro, pero cumple su perfectamente. El trasero frena muy bien. Las suspensiones son excelentes. No pensé que una moto fina así como esta va a tener una suspensión. Buena iluminación, buen embrague. La caja de cambio es un poquito dura, pero a lo mejor es porque está en la planta de motor, está todo duro, todo ajustado. Es cuestión de que se asiente un poquito. Después por lo demás que estuve revisando y aplicando, no. Está todo bien. Me gusta el andar, es alta, cómoda, muy ágil. La verdad que me gusta. Pero no por eso no quiero estar de China de nada. Al contrario, voy a disfrutar de la China. Me gusta mucho el andar. Bueno, obvio que todavía esto es juguete nuevo, obvio que va a estar todo durito, apretado, no olvida nada, hay que ver con los kilómetros. Por lo que estoy notando, otra cosa es que el motor no vibra para nada. Muchísimo la suspensión, la verdad que tiene muy muy lindo andar. Haciendo una vuelta cortita como para probarla. Estoy yendo hacia el Yacht y Golf Club.
otra cosa que estoy notando es que, bueno, en realidad mi casa es esta. Los cambios, la relación de los cambios están bastante bien. Están bastante acertados, bastante arrimados. Eso me permite jugar un poquito más con los cambios, ¿no? Cuando vaya, por la arena o por la tierra. Pero en síntesis tiene un muy, muy lindo andar. El otro día estaba viendo un video en YouTube de un muchacho, no sé dónde era, y un muchacho de Argentina. Estaba viendo un video que un muchacho estaba haciendo una comparativa de un par de motos. Estaba comparando una moto esta, la Corvette XR250, que acá se llama Taiga, pero la misma moto, con otra moto Naked de 160 centímetros cúbicos, con inyección electrónica y demás hierba. Pero es incomparable una moto con la otra. Una es una Trial multipropósito, dual sport, y la otra es una moto pistera. O sea, los puntos de comparación son totalmente, es incomparable realmente. Y el flaco empezó a tirar peso en contra de esta moto. Claro que la otra es otra postura, otra reacción, otra velocidad final. Es lo mismo que me estés comparando un camión acoplado con semi remolque y una coupé, un auto coupé. Es comparable una cosa con la otra. Pero bueno, eso te encontrás con cada personaje que creen saberse las todas. Pero bueno, yo tampoco no sé nada, ¿no? Lo único que sé es que no sé nada. No te puedo estar comparando una moto así con una Naked o una Racing. Esa es mi humilde opinión. Después van a estar los personajes que no les va a gustar para nada esta moto, ¿no? Claro, para otro propósito. A mí me gusta, por el uso que yo le doy. Es una moto que me puedo meter por todos lados. Bueno, y hablando en serio, qué linda suspensión que tiene. La opinión que estoy dando son las primeras impresiones que tengo de esta moto.
Otra cosa que me gustó de esta moto, que ahora me estoy acordando, es decirlo, de comentarlo más que nada, que tiene todo mecánica Honda CRF 230, o sea, se consigue todo en el mercado. Tuve la oportunidad de ver este motor desarmado en Buenos Aires y tanto la biela como el... ¿cómo es? Sí, la biela y el cigüeñal son de Honda CRF 230. Tiene luego la marca que dice HCRF 230. Después las válvulas son las válvulas de la Honda NX 150 brasilera. O sea, acá en el mercado paraguayo se consigue tranquilamente. Después los engranajes, todo se consigue también acá, todo de Honda. Tiene un radiador de aceite que es bastante generoso para este tipo de motito. Lo que puedo comentar mi experiencia de... con respecto a esta moto.